Hola comunidad de LCH, me llamo Nefta Erroa y trabajo como defensor de las necesidades del paciente e intérprete médico acá en LCH. Este video es parte de una serie de talleres que proveen información relevante acerca de temas que creemos que la sociedad espera que ustedes conozcan, pero que nadie se ha sentado a explicarles qué son estos temas y cómo se debe de hacer. Durante este año, cada tercer martes de cada mes nos estaremos reuniendo en persona para platicar de un nuevo tema, con experiencias para poner en práctica y se proveerá un refrigerio pequeño. Es necesario registrarse para poder venir a estos talleres. Así que estés en pendiente de nuestras redes sociales y así podrán darse cuenta de cómo es el calendario para todo el año y poder registrarse a los talleres que quieran ver. Este mes estamos celebrando el mes de los viajes médicos. Y de esto es exactamente el tema del que queremos hablar hoy. No soy experto en esta materia, pero la información que se proveerá ha sido tomada de los sitios, de las páginas de internet, de la CDC, de la FDA y de TSA, que es la Agencia de Migración, que son organizaciones del gobierno. Entonces, si usted está planeando un viaje internacional, acá están algunos consejos para poder viajar con las medicinas. Primero, la información general. Usted puede traer líquidos, medicinas o cremas necesarias que tengan más de 3.4 onzas o 100 mililitros en su maleta de mano. Remueva las medicinas de su maleta de mano para que las examinen separadas del resto de sus pertenencias. Muchos países le permiten viajar con una receta de 30 días de medicinas, pero necesitan que lleve una copia de su receta o un certificado de un doctor. Si planea viajar por más de 30 días, es importante que se comunique con su doctor de cabecera para poder averiguar cómo puede tener medicinas que le duren más tiempo. Si va a viajar a un área donde la zona horaria es diferente a la que usted está, verifique con su doctor cómo se debe de tomar sus medicinas, ya que la hora de tomarse las medicinas debe de ser la misma hora según la dosis que tomó la última vez y no según la hora local a donde está usted ahorita. También revise que las medicinas con las que viaja son legales al lugar al que va a viajar. Si una medicina es legal en su país, no significa que sea legal en el otro. También revise la fecha de vencimiento de las medicinas. Cuando viaje fuera del país, es importante que sus medicinas estén apropiadamente etiquetadas para facilitar el proceso de examinación. Las medicinas recetadas por un doctor deben estar en un contenedor original que tenga la receta del doctor impresa en el contenedor. Si usted tiene más de 3.4 onzas de medicina que es líquida, usted deberá de declarar esa medicina al agente de migración al principio de su revisión. Si va a viajar con pastillas o píldoras, mantenga cualquier pastilla en su contenedor o empaque original, si es posible. Si las pone en una cajita de pastillas, asegúrese que tiene una receta de su doctor o una nota del doctor para esas medicinas. Para viajar con insulina, usted puede transportar medicinas inyectables como insulina en su maleta de mano. Eso mismo aplica para los artículos de diabetes o frasquitos de insulina. Asegúrese de decirle al oficial de migración que usted tiene diabetes y claramente identificar los artículos médicos. Con respecto a las medicinas controladas, usted puede traer medicinas controladas en el avión. Asegúrese de traer una nota de su doctor que la recetó, explicando qué es la medicina y para qué se usa. También dependiendo de dónde usted va a viajar, puede que existan algunas restricciones. Revise esto de antemano y trabaje con la Embajada de Estados Unidos en ese país si es necesario. Si tiene alguna otra pregunta específica, contacte a la Agencia de Migración a la línea de TSA Cares. Al menos 72 horas antes de la hora de su viaje. Puede llamar al 1-855-787-2227 o puede contactarse por correo electrónico a tsa-contactcenter@
www.hs.gov. Bueno, espero que estos consejos les hayan servido un poco y si estarían interesados en atender a uno de estos talleres en el futuro, por favor contáctese para poder registrarse en los siguientes meses.